Ahora sí, creo. Me parece que ahora sí. Si no estoy mal, esto de estar con dos aparatos es terriblemente terrible. A ver. Hola. No. Van a venir a ayudarme a solucionar. Ya, ahora sí. Sé que ahora sí. Sí. Ahora se escucha. Muy Si no bien. estoy mal. Muchas gracias. Ahora sí, estamos con la presentación desde la aquí. Estamos con esto del género, ¿ya? En lo que es el género, tenemos que darnos cuenta que en quechua se dice para el varón kari y para la mujer se dice warmi, ¿ya? Kari warmi. Y en los animalitos, para diferenciar el macho de la hembra, para el macho se dice orgo, ¿ya? Para el macho se dice orgo. Por ejemplo, en este caso es perro, ¿cierto? Algo. Entonces, para decir perro macho, se dice orgo algo. Para decir perro hembra, en este caso perra, digamos, es china algo. ¿De acuerdo? A ver, por ejemplo, podemos decir gato. Queremos decir gato macho. Es macho el gatito y decimos orgo misi, ¿ya? Orgo misi. Oh. Orgomisi. Quiere estar ahí, no quiere quedarse. Y para decir gata, o en este caso gata hembra, se dice chinamisi, ¿de acuerdo? Y ahora, pero hay excepciones a esta regla general. Por ejemplo, hay animales que tienen un nombre propio. El gallo se le dice canca, no se le dice orgohualpa, se dice canca. Pero a la gallina se le dice huaypa, tienen nombres propios. Por ejemplo, ¿conocen el conejito, el cuy? ¿Sí? El pequeñito, el cuy. Para el macho, macho se dice cututu. Y para la hembra se dice gowi. ¿Ya? Gowi, ¿no es cierto? Han comido esa sopita de gowi, gowi changueta, muy rico. O el hambreadito también de gowi, ¿no? En ese caso no sabemos si es cututo macho o es gowi hembra. Entonces, eso solo para saber lo del género. En el artículo es para no hay un artículo explícito, no hay el, la, los en el quechua. Está implícito en la palabra. Por ejemplo, si digo tika, yo sé que es femenino, la flor, ¿cierto? No hace falta poner adelante un artículo porque no existe en el quechua. Sacha, en este caso, es masculino, el árbol, ¿ya? Ya está inmerso dentro de la palabra el artículo que no se escribe, no se lo pone. Y ahora, pero para decir una flor hay que poner el número, el numeral, uchtika, una flor. Y para decir un árbol también hay que poner el numeral, uno, un árbol, ¿ya? Lo mismo en la familia, cuando decimos yaguarmasi, yaguar significa sangre, yaguarmasi es familia de sangre, aquella consanguínea, familia de sangre, ahí no hace, no hay un, una, no hay, es femenino y no hace, no hay, no existe el artículo, ¿ya? No, se sobreentiende que es femenino por la traducción lógica nosotros que hablamos castellano o español. Runakuna, en este caso es plural por el kuna, las personas, la gente también, ¿no? En este caso tampoco vemos un artículo delante, pero al traducir sobreentendemos que ahí había un artículo femenino. Vamos a entrar a lo que es el sufijo chu, que es para la interrogación. Igual que en el, yo manejo la teoría de que en el quechua solo se pone el signo de interrogación al final. Y aunque no lo pusiese, ese sufijo chu me da a entender que es una pregunta. Si al final de la palabra pongo la chu, entiendo que me están preguntando. Claro que como en el inglés le ponemos el signo de interrogación, yo como profesor, como yachachik, solo le pongo al final, porque no hace falta adelante como en el español, no lo cerramos con los dos signos, sino solo al final. Y si por algún motivo no ponemos ese chu, me da a entender que estoy preguntando, ¿ya? Aquí dice chirisga, hace frío. Chirisgachu, ha hecho frío, ¿ya?
¿ya? En este caso, huasichu, es una casa, es casa, es una casa. Perro, algo, algochu, es perro, ¿no? Es un perro, estás preguntando, son interrogaciones, son preguntas. Ya aprendimos que era tika, en este caso que es tika, es flor. Y estoy preguntando, tikachu, ¿es flor? ¿Es una flor? ¿No? ¿Y cuál es la respuesta afirmativa? Ari, tika, ¿ya? A ver, tikachu, pregunta, está preguntando. Ari, tika. Sachachu, pregunta también, una interrogante. ¿Y cuál es la respuesta afirmativa? Ari, sacha, ari, sacha. Ahora, en el otro caso, una respuesta afirmativa para la familia. Yawarmasichu, esa es una familia. Ari yawarmasi, es una familia. También esto puedo responder de una manera negativa, diciendo que no es. Y aquí viene la respuesta negativa. La respuesta negativa es cuando pregunta. Dice, kaisipas yachakuchu, esta joven es estudiante. Mana kaisipas yachakuchu, kaisipas yachachik. No, esta señorita no es estudiante, ella es profesora, ¿ya? Dice, mana kaisipas yachachik. ¿Se entiende? Aquí abajo vamos a ver. Dice, este es un papá, pregunta, pai tataikichu. Te estaría preguntando a ti, ¿él es tu padre? Mana pai tataichu, él no es mi papá. Pai tura y él es mi hermano. Y la otra respuesta sería, mana pai turai. Dos formas de responder, ¿se entiende? Le está diciendo, no, él no es mi papá, es mi hermano. Y aquí una respuesta corta, mana pai turai. Está respondiendo negativamente. ¿Se entiende en este caso? ¿Sí? Ok, muchas gracias. Seguimos entonces. Hay un sufijo que se usa mucho en el quechua, que está integrado a muchas palabras cuando queremos pluralizar. En el español solo utilizamos la S, ¿cierto? ¿Ya? Solo utilizamos la S. En el quechua, esa S es el kuna, ¿ya? Entonces, huasi, casa. Huasikuna, casas. Misi, gato. Misicuna, gatos. Estoy pluralizando y puedo seguir pluralizando un montón de palabras solo aumentándole el sufijo cuna. ¿De acuerdo? En este caso, yachaku, que es yachaku, estudiante. Para decir estudiantes, yachaku, cuna. ¿De acuerdo? Estudiantes. Kaimanka, ahí está la olla en la que cocina mamá. Manca, para decir ollas, porque no es una olla, sino son dos, digo manca cuna, manca cuna. A ver, si quiero pluralizar, estudia, profesor, ¿qué es profesor? A ver, vamos a ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién está ahí? Rosita, ¿puedes ayudarme, Rosita? Sí, puedo. Rosita, sí, ¿qué se dice profesor? Yachache. ¿Y si quiero decir profesores? Yachachacuna. Pachi, gracias Rosita. Vamos a seguir una participante más. Daniela Caballero. Danielita. Daniela, ¿dónde estás Daniela? Oh, se me borró Daniela, se escapó. Ahí está Daniela. Y Maynaya. Gualegia, Daniela. Y Maynaya Kasangi. Gualegia, Achachi. Escuela Nikum Yachaiwasi. Uj escuela, uj. ¿Ya? Uj Yachaiwasi, uj escuela. Aska Yachaiwasi. Y Maynanikum. ¿Cómo se dice? Si una escuela se dice Yachaiwasi. Muchas escuelas, ¿cómo se diría en quechua? Imainatanikum. Ashkai yachaiwasi. O yachaiwasi kuna. Chay yachakusanchis. Yachaiwasi kuna. Pero para los que están escribiendo en el chat, que me alegra que participen, este kuna no es separado.
forma parte de la palabra, es como la S, ¿no es cierto que la S no la escribimos separado? En este caso, la escribimos junta, es eso, ¿de acuerdo? Kaipi, kaipi waj, lijlla, sexingichistu, lijllata. ¿Conocen la lijlla? Es el aguayo con la cual se cargan a las guaguitas, ¿no es cierto? O eso que utilizamos ahora de mantel, que está muy hermoso, el trabajo de nuestra gente. Lijlla, para decir tu manta o tu aguayo, ya tu aguayo, es lijllaiki, lijllaiki. Y para decir tus mantas o tus aguayos, lijllakunaiki. ¿Se entendió este? Ya hemos usado aquí dos sufijos. Kuna de plural, de la S, y la iki de sufijo de pertenencia. ¿De quién es esta manta? De vos, tuyo. En este caso, esta lijlla es de la profesora Lidia, no es de cualquiera. Entonces, Lidia, lijllaiki, tu lijlla. Pero si digo lijllakunaiki, ¿qué le estoy diciendo a la profe Lidia? ¿Qué le estoy diciendo? Lijllakunaiki. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que ella no tiene un solo aguayo. ¿Cuántos tiene? Muchos, no sé cuántos, pero la profe Lidia tiene muchos aguayos. Por eso digo, lijllakunaiki, o sea, tiene muchas lijllas. Y yo sé que la profe tiene un montón en su casa. Y también ustedes. Muy bien, seguimos entonces. Este sufijo kuna lo vamos a aplicar a las oraciones. A ver, ¿quién me va a ayudar a leer? Dice, a ver si se animan a leer esto en quechua. A ver, ¿quién quiere participar? Quiero mandar saludos a los que, mientras, alguien que se anime, un valiente, a ver, que se anime. ¿Dónde está? ¿Quién se quiere animar a participar y leer esto? Yo. A ver, ¿quién es? ¿Daniela? No he logrado. No, ah, Rocío, Rocío. Ñawiri, Ñawiri es leer. A ver, lee conmigo, por favor, esta primera. Yo te ayudo. Dale, ánimo. No veo la pantalla. Ah, no ves la pantalla. Yo te ayudo, yo te ayudo. Vamos. Hampatu kuna gochapiti yakungu. Hampatu es sapo. Hampatu kuna es sapos, plural. Gocha, ya hemos visto, acabamos de ver de Cochapampa, es una laguna, un lago. Cochapi, hemos visto en la anterior clase que era en, ¿cierto? El sufijo en. Tiacuy es vivir, tiacungu viven en, plural. Entonces traducimos, hampatu kuna, gochapi tiacungu. ¿Qué sería? Los sapos viven en el lago. Acabamos de construir una oración, ¿cierto? Vamos, aquí vemos unos pilipintos, ¿no? Pilpintos, son pilpintos, son pilpintos, y aquí están muchos pilpintos. Ashka pilpintu kuna. Entonces, pilpintu, pilpintu, pilpintu kuna, ashka, muchos. Entonces, pawai es volar, y pawanku, ellos vuelan. Entonces sería las mariposas vuelan, ¿no? Ellas, que ellos son tercera persona. Pilpintu kuna, pawanku. Las mariposas vuelan. Bueno, habíamos dicho que alguien es un adjetivo de bueno, ¿cierto? Entonces dice, alguien zuna kuna, buenas personas. Estoy transmitiendo. Alguien ha entrado. ¿Se ve mi pantalla? Francisca Arini Muay. A ver, ¿se ve la pantalla? Se ve. Ah, ya, porque alguien ha querido. Ya, está bien, entonces. Seguimos, seguimos. Gracias, Guadet. Listo. Decíamos, alguien zuna kuna, buenas personas. Son varias personas. Alguien zuna kuna, buenas personas. Sabemos que el adjetivo va primero y en este caso el sustantivo va después. Alguien zuna kuna. Seguimos. Hoy también vamos a aprender lo que es el sufijo wan. El sufijo wan significa con o en compañía de. Esto lo aplicamos a una pequeña oración. Gangun, no se ve la pantalla, no se ve lo que ve, solo se ve a usted. ¿Qué me está pasando? Hoy no estoy pudiendo transmitir como corresponde, no sé qué pasa.
Si no se me ve, por favor, entren a lo que es... Se ve. Entren a donde está personas, por favor, ahí está, dice al lado izquierdo. ¿Ya? Los que no ven, escúchenme, por favor, Uyariwaich. Los que no ven, vayan donde está y fijen, ¿ya? Fijen, por favor. ¿Ahora sí se ve? No. Es que el dispositivo con el que estaba transmitiendo, profe, creo que lo ha desconectado. Solamente está usted, su cara nomás se ve. Uy. Ya no está con él. Qué lástima. A ver, vamos a intentar. No estoy pudiendo. Les pido mil disculpas por estos inconvenientes. Permítame un ratito. Ya, permítame un ratito ver qué ha pasado. Stop cámara. Ahora sí. Creo que ahora sí vamos a poder. Ya, vamos, seguimos entonces. Voy a volver a presentar. No sé si estoy presentando. Mil disculpas. ¿Dónde está? Se ve ahí. Ahí se ve. Ahora sí, estoy volviendo a presentar, ¿sí? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Correcto. Ah, ya se ve. Muchas gracias. ¿Dónde estaba? Aquí voy a ir donde estaba en la diapositiva que estaba con el One. Aquí. Muy bien. Les pido mil disculpas. Ahora sí, ya está. Seguimos entonces. Ahora sí, dale. Seguimos. Julio Gregorioan Chagraman Rishangu. Julio, este One hemos dicho que es con, ¿no es cierto? O plural, Julio y Gregorio. Chakra es la chakra, el sembradío. Man es ala, Asia. Zishangu es ir, ¿ya? Entonces, Julio Gregorioan Chagraman Zishangu. Julio con Gregorio y Gregorio, o sea, los dos acompañados, quiere decir, están yendo a la chakra. En este caso, miren este riquísimo pollo, a ver... Runamasiwan Mikushani. ¿Quién es Runamasi? Es mi amigo, mi compañero. Estoy comiendo con él, ¿ya? Por eso estoy poniendo Wan, con él. Yo con él, con mi Runamasi, estamos comiendo. Eska es la acción de comer en este momento. A ver, lean conmigo. Runamasiwan Mikushani. Runamasiwan Mikushani. Y la tercera oración donde estamos utilizando el sufijo wan es ñoga, yo, ¿ya? Milma es lana en quechua. Wan es con. Awai, el verbo tejer. Awashani, estoy tejiendo en este momento. ¿Qué estoy tejiendo? Ñoga, milwawan, awashani. Yo estoy tejiendo con la lana. ¿Con qué estoy tejiendo? Con la lana. Por eso dice aquí el Wan. Noga milumawan awa shani. Muy bien. Seguimos entonces utilizando este sufijo y en este caso vamos a utilizar varios sufijos. Kai Celia, Pai Celia. Esta niña se llama Celia. Kai Wawakuna, Celia Sutikun. Paitaj Aleja Sutikun. Celiaga Tapurenga. Va a preguntarle a Aleja. Le dice... Pikunawan Rishangi, ¿con quién estás yendo? Pi es él, ¿ya? ¿Con quién? Con Pikuna, ¿con quiénes? Plural. Pikunawan, ¿con quiénes estás yendo? ¿Ya? Esta acción de ir está en presente progresivo, es una acción que se está realizando en este momento. Y Aleja les responde. Yawarmasikunaiwan Rishani. Yawarmasi es amigo, o alguien, perdón, es familiar, es la familia, o alguien de la familia. Yawarmasikuna, mi familia, son muchos. Yawarmasikunai es mi, de posesivo, y wan es con. Entonces, digo,
Estoy yendo con mi familia. Yawar Masikunaiwan Zishani. Y Celia le vuelve a preguntar, Celia Tapurikun, ¿Maikaktaj kutimungi? ¿Cuándo vas a volver? ¿Maikaktaj? ¿Maikaj es cuándo? ¿Maikaktaj kutimungi? Kutimui del verbo volver. ¿Maikaktaj kutimungi? Kunan, hoy, kunan es hoy. Kunanchisi, esta tarde, al atardecer, kutimusaj. Hoy, esta tarde, hoy al atardecer, vuelvo. Kunanchisi kutimusa. Si sería mañana voy a volver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería mañana voy a volver? ¿Alguien se anima a ayudarme? ¿Cómo sería si yo, aquí digo kunanchisi? Francisca, ¿cómo sería? ¿Cómo era mañana, Wadet? ¿Cómo era mañana? Si alguien puede escribir. ¡Calla! Muy bien. Entonces, ¿cómo sería mañana voy a volver? ¡Ari! ¡Calla Kutimusa! Gracias, profe Lidia. Y no sé quién más hay al fondo. También logró decirnos. Muy bien. Entonces, voy a ser yo, Kaiselia Jaime Casa. Hangunata Aleja Kangichis. Voy a preguntarle si ustedes me van a responder. A ver, voy a ver. Pongan sus cámaras, voy a ver que estén hablando. Pikunawantaj rishanki, ustedes lean, por favor. Exacto, muy bien. Muy bien, Franco, muy bien, Rosita, muy bien, Adriana. Maikaktaj kutimungi, ¿cuándo vas a volver? Muy bien, Silvia, muy bien, Janet. Muy bien, Tito. Tito siempre participando. Muy bien, seguimos entonces. Esta muchacha. Bien, Daisy, desde Estados Unidos, muy bien. Ahora sí, vamos a conocer a una niña, una muchachita que se llama Renata. Esta chica se llama Renata Flores. Ella es peruana, ¿ya? Pero esta niña, desde muy temprana edad, se ha dedicado a cantar canciones en quechua. Cuando puedan, busquen a Renata Flores en YouTube y van a encontrar hermosas canciones y algunas medios locas, pero en quechua también. A ese rap, ha cantado canciones de Michael Jackson, ha cantado muchas canciones. Hay unas canciones que ha compuesto ella y también su historia, si la quieren conocer, les va a encantar. Es una muchachita peruana que ojalá hubiera alguien en Bolivia así que tenga el talento de ella de revalorizar el idioma quechua. La vamos a conocer a modo de aprender un diálogo. Le voy a preguntar a ella. En realidad, ella se va a presentar. Imainaya, Noga Renata Flores Cani. ¿Cómo están? Yo soy Renata Flores. Ñoga, Huamantacani, el lugar de donde vive en Perú, se llama Huamanga. Kunan Limapi Tiacuni. Ahora vivo en Lima, ¿cierto? Eso dice. Mamay Huantiacuni. Vivo con mi mamá, porque su mamá se ha trasladado del pueblito de Huamanga porque ella ha comenzado a trabajar con esto de la canción. Chunka Ganchisniu Huatayukani. Tengo 17 años, dice Renata en su presentación. Y sigue presentándose Renata y nos dice, Iskaichunka unchay pachapogoy killapi pagarikuini. Nací, o mi cumpleaños, es el 6 de marzo. Ya yo hoy les voy a mandar al Classroom, lo voy a subir los meses del año para que vayan conociendo y practicando. Noga hatun yachaywasipi yachakuni. Yo estudio en la universidad. Yo estoy estudiando en la universidad. Pachi wapunchaykama, se presenta Renata. Entonces, hoy vamos a conocer esta primera presentación y alguno en lugar de Renata va a poner su nombre, va a decirnos dónde es, dónde vive ahora en la actualidad, con quién vive. ¿Ya? Si quiero decir papá y mamá es tata mama kunaiwan. Tata mama kunaiwan es vivo con mis papás. Y si digo con mis hijos,
puedo decir con mi familia, Yawar Masikunaiwan Tiakuni, vivo con mi familia, puede decir Yawar Masikunaiwan también. Ya, a ver, vamos a ver, vamos a elegir a quien sea, es como un examen, a ver, ¿dónde está? ¿Quién me va a ayudar? Irma Quispe, Maipikangi, Irma Rexita Munayi. Irma, aguárdenme un ratito que mi batería se me está agotando del... Aguárdenme dos segunditos, por favor, voy a conectar. Voy a conectar a la batería de mi celular, que no sé dónde lo he puesto porque hoy me fui a trabajar a otro lado. Aguárdenme un ratito, por favor, mientras practican. Cutimuniña, ay, aquí está, ya volví, se estaba terminando la vía, guañupusarga, computadora y nisga, ya no tenía batería, muy bien, entonces seguimos, dice, imaina ya noga zenata, podría decir de mí, no, noga Jaime Cani, noga Cochabamba Manta Cani, noga Kunan Colcapiurapi Tiacuni, podría decir, ¿no es cierto? Noga Yawar Masikunaiwan Tiacuni, vivo con mi familia. Y pisca chunca, watayukani, tengo 50 años. Ya, entonces, esa podría ser una forma de poder presentarse. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les voy a dar de tarea para ustedes, por supuesto, ya es que ustedes hagan todo esto, ya les voy a mandar los meses del año. ¿De acuerdo? Lo hacemos la siguiente semana, lo practicamos. Seguimos entonces. Aquí está una pregunta, las preguntas que tenemos que ir aprendiendo, ¿de acuerdo? Rosita, ¿puedes apagar tu micrófono que me está acoplando? Gracias, Rosita, muchas gracias. Y Matak Sutigi era la pregunta, Renata Sutiga, le estamos entrevistando. Maimantata Kanki, Huamanga Mantakani, soy de Huamanga, ¿ya? Maipitak Tiakungi, Limapi Tiakuni. Pikunawantak Tiakungi, ¿con quiénes vives? Mamaiwan Tiakuni. Aquí tendrían que ir poniendo ustedes la respuesta personal de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un ejemplo con Renata a la que le estamos haciendo el cuestionario. ¿Ya? Entonces. Maskawatayuktak Kanki, Chunka Ganchisniu Watayukani, tengo 17 años. Maikatak Pagarinigi, ¿cuándo es tu nacimiento? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Dice ella, Iskai chunka unchai pachapogo y kilapi pagarikuini. Mi cumpleaños es en marzo, ¿no? ¿Cuándo es? El 20 de marzo. Es mi cumpleaños, mi nacimiento. Maipitaj yachakungi, ¿dónde estás estudiando ahora? No gaga hatun yachaiwasi. Hatun Yachaywasipi Yachakuni. Yo estudio en la universidad. Hatun Yachaywasi es universidad. Yo estudio en la universidad. De acuerdo, entonces ya hoy estamos aprendiendo más preguntas. Estas ya las sabíamos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Que hicieron ustedes un diálogo, ¿no es cierto? Y que me mandaron. Y algunas ya, ahora estamos aprendiendo hoy los meses del año también. Pachapogo y Quillapi. Y así todos los meses yo les voy a mandar al WhatsApp, lo puedo mandar al grupo, los meses del año para que también ustedes vayan buscando ahí el mes en que han nacido. Porque ya saben cuántos años tienen, ya saben el año en que han nacido en Quechua, ya saben el día en que han nacido, solo que hoy les falta aprender los meses del año. Se los voy a mandar, ¿de acuerdo? Me comprometo apenas termine la clase de subirlo al WhatsApp para que lo puedan tener ustedes. Palabras nuevitas que hoy aprendemos, los verbos, sirai, coser, awai, tejer, tarpui,
sembrar, payay, cosechar, por lo que está encima de la tierra, ¿no? Lo que crece encima de la tierra. Ayay, cosechar lo que está debajo de la tierra. Por ejemplo, payanchis, a ver, naranja nisgata, y latanu nisgata, el plátano, la naranja. Pero ayanchig, oca, papa, chaitada ayanchig, ¿no? Tenemos que escarbar la tierra. Jalpata ayana, chaimantata papata orjonchig. Y ahí cavamos la tierra y sacamos de ahí. Esa es la diferencia entre payay y ayay. Takay es golpear, takay. Magay es pegar, golpear o castigar también. Taki, no, perdón. Hapi es agarrar y tinki es unir. Ya son nuevos verbitos, ya son 70 verbos que les he mandado. Espero que lo estén aprendiendo. Es bueno saber nuevo vocabulario siempre. Y algunos sustantivos que ya hemos usado y que también estamos usando. Hampara, mesa. Hampara, mesa. Atoj, zorro. Ya hemos aprendido. Pilpinto, hoy hemos visto, ¿cierto? Mariposa. Guagua, bebé. Iyu, arena. Milma, hoy vimos, ¿cierto? Milma, lana. Aquí me he equivocado, lo he puesto al revés, ¿no? Aicha es carne. Nina, candela, fuego, ¿no? Cuando está ardiendo. Yachaiwasi, vimos que era colegio. Escuela o casa del saber, dicen en un diccionario. Hatun yachaiwasi, universidad, grande casa del saber. ¿Ya? Muy bien. Normal, Hatun yachaiwasi también es, claro, es una, un instituto superior, se refiere a eso. Una normal o instituto es también un Hatun yachaiwasi. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver aquí. Estas tareas no las tienen que subir, no las tienen que subir a ningún. Es para ustedes. Yo necesito que vayan, escriban la presentación. Esas preguntas que les puse son para que ustedes respondan, para que cuando alguien les responda, por ejemplo, a ver, a Daisy y Masutigi, Daisy sepa que no le estoy insultando, sino le estoy preguntando su nombre, ¿no es cierto? Nos pasa que cuando nos hablan en quechua nos enojamos porque no entendemos. Pero si te digo, Maimanta Kanki, entonces si yo sé que me está diciendo de dónde soy, responderé, ah, La Paz Manta Kani, respondo, ¿no? A Daisy le diré, Maipiti Akungi, Kunan, Maipiti Akusangi. Y Daisy me dirá, Florida, Estados Unidos, Piti Akuni. Estoy en este momento viviendo en Estados Unidos. Wadet me dirá, estoy en España. Carlos me dirá, estoy en Perú, porque ellos están allá en Perú, y hay no sé quién, Zulma también, que también me dice, yo estoy en Cochabamba, y así, ¿ya? Entonces, esta tarea es para ustedes. Y finalmente vamos a lo que, estos son los sufijos que ya estamos aprendiendo, y Pachi. Tapurcuna, a ver, vamos, vamos, juguemos un ratito, participemos, ya saben que pueden usar el chat, y también en lo que es en YouTube me pueden ir participando. ¿Cuál es la función del sufijo kuna? A ver, ¿será un pluralizador? ¿Será un diminutivo? ¿Será un aumentativo? Achu, cha o ka. A, cha o ka. Me dicen a. Muy bien, Rosita. Muy bien, Shirley. Muy bien, María José Apaza, Kevin, profe Lidia también, ahí está, Jacqueline, Elizabeth, Ezequiel, María Shirley, muy bien. Entonces, vamos a ver, ah, sí, ahí está, es un pluralizador. Pluralizador significa, ¿ya? Pluralizador significa que va, le va a volver plural, valga la redundancia. ¿Qué significa? Traduce la palabra sapos. Será, ay, Ziricapun, Hampatu kuna, Misi kuna, Amaru kuna, y mata sapos. Hampatu kuna. Arizuma. Misi kuna es gatos. Amaru kuna, al que me dice que es, le doy un premio. Le voy a mandar un CD con un curso completo de quechua. ¿Qué es Amaru kuna? Al primero que escriba en el chat. A ver, ¿quién escribe? ¿Qué es Amaru kuna?
le voy a mandar a su WhatsApp un curso completo de quechua. Están buscando, están googleando, ¿no? ¿Qué es Amaru Kuna? Pero mientras tanto, Hampatu Kuna. Si alguien escribe qué es Amaru Kuna, le doy un premio. Seguimos. Pilpintu Kuna. ¿Qué es Pilpintu Kuna? ¿Será mariposas, maripositas? ¿Será mariposas o será con mariposas? ¿Qué será? Melisa Ortiz, víboras, creo, dice Melisa, me voy a anotar, el recusa. Melisa Ortiz, te has ganado un premio. Te voy a mandar al WhatsApp. Escribime, por favor, y dime, me he ganado el premio. Ya está, Melisa, ya ha ganado. Aquí, Pilpintu Kuna. ¿Qué era? Vamos a ver. Mariposas. Muy bien, era la cha. Seguimos jugando. Vamos a traducir. El sufijo wan significaba a, con, en compañía de, cha, en, o ka, también. ¿Cuál es la respuesta? Ay, Beymar dice cha, wan. ¿Qué era wan? Julieta, ya te ganaron, ya participaron. Gracias, ganó Melisa Ortiz, por si acaso. A ver, vamos a ver cuál era la respuesta. Con, en compañía de, ¿no? Wawaiwan, con mi bebé. Rosaiwan, con mi marido. Warmiwan, con mi esposa, ¿no es cierto? Muy bien, seguimos. Esto, traduce al quechua. Estoy con mi gato. Estoy con mi gato. Misiwan kasani. Misitawan kani o misiwan kakuni. ¿Cuál es? Estoy con mi gato. Ah, dice Claudia. Noelia también nos dice ah. Janet Flores nos dice ah. Maribel Ochoa dice ah. A ver, vamos a ver. Mabel, voy a revisar los chats. Si has ganado vos, te mando a ti también. Muy bien, vamos la respuesta. Estoy con mi gato. A ver. Misi Wan Kashani. Miren, Misi es gato. Misi, mi gato. Misi Wan, con mi gato. Kashani, estoy, del verbo estar, pero en este momento. Y creo que hay una preguntita más. ¿Cómo se dice sembrar en quechua? ¿Cómo se dice sembrar en quechua? ¿Será tarpuy? ¿Será chasqui? ¿Será pichay? Perdón, ahí están respondiendo. A ver, vamos a ver. Muy, muy bien. A ver, vamos a ver. Tarpuy. Tarpuy, vamos tarpuy. A ver si es tarpuy. Sí, es tarpuy. Muy bien. Y ya no hay más preguntas. Muchas gracias. Ahí estamos para... Les agradezco mucho el acompañarme en esta tarde. Son 96, hemos llegado a 100 personas en esta clase y por el YouTube nos siguen. Me voy a fijar más luego cuántas personas nos están siguiendo. Muy bien, gracias por acompañarnos. Gracias por, no se olviden de subir la primera tarea. El día jueves les mandaré la segunda tarea de esta semana. Ya, muchas gracias. Tincuna Cama, voy a dejar de compartir. Ah, de Amaru ganó Melisa Ortiz. ¿Dónde está Melisa? Sí, ella fue la primera, creo. Pero voy a revisar yo los chats, que ahora llegan a 450, no sé cómo voy a hacer, pero lo voy a revisar antes de cesar. Además que estoy grabando, miren, se está grabando, ahí me voy a fijar quién realmente ha ganado. Ok, muy bien. Yo Pachi. Quiero pedir, por favor, si pudiera explicar qué es Amaru. Amaru es una víbora, una deidad en la cultura quechua. Katari es otra víbora un poco más chica. Amaru es una víbora un poco más grande, es la un poco más como tipo boa, pero no muy grande, ya más o menos así. Hay mucho por el lado del Perú, ese tipo de víboras.
Amaru, y en Cochabamba decimos a la viborita, la culebrita, catari, ¿no es cierto? Conocemos como catari también, ¿sí? Esa es la traducción, bueno, víbora al final, ¿de acuerdo? Muy bien, tincuna cama y achacuscuna, tincuna cama. Tincuna cama, tincuna profe cama. Lidia, ahí está Martita Bustamante también. Tincuna cama, a ver quién está por ahí. Silvia, tincuna Mariela. Tincuna cama. Tincuna cama. Adriana. Tincuna cama. Mary, Jedi. Muy bien, tincuna cama Daisy, ahí está Elu, que siempre está presente en las clases. No me deja ver, a ver, aquí estamos. Quisiera poder, si pueden poner otra vez. Tincuna cama y achaque. Tincuna cama y achacucuna. Pongan por favor todas sus camaritas. Tincuna cama y achaque. Tincuna cama. Voy a sacarles una foto. Hola, Sisi, a ver. Ok, muy bien. Ahí estamos, ahí está. Ahí está, vamos a sacar. Voy a sacarles una foto. Peínense, peínense. Aquí sacamos el micrófono. Ahí está, una foto del curso. Hay que mandar a la alcaldía para ver que sí están pasando, que ustedes son muy fieles aquí a la causa de la cultura quechua. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Ahora sí. Tengo más. Ahí está. Unita más. Ahí está una foto. Pachi. Ahora sí. Tincuna cama. Ahora sí ya los estoy conociendo. Muy bien. Tincuna cama, Carlitos. Ahí cuidándose, Carlitos Cornejo. Chao, Jedi. Un gustazo. Mary. Tincuna cama, tincuna cama. Ariel Tapia. Chao, Ezequiel. Tincuna cama, Franco. Tincuna cama, Ariel tincuna Marín. Cama, tincuna cama, Noelia. Tincuna cama, Yachache. Tincuna cama, tincuna cama. Vamos a dejar de compartir en el stream mientras nos vamos despidiendo. Tincuna de cama, Yachache. Tincuna cama, Yachacuscuna. Tincuna cama, Shirley. Chao, Yamira. Chao, Ezequiel. Chao, Yachache.